Adelante, diputado. Buenos días a todos. Esta mañana nos ocupa un asunto que yo quiero poner en su exacta dimensión. Esta ley de seguridad interior ha tenido un proceso de muchos meses. Es un proceso que inició desde enero y donde se escucharon todas las voces. Y sí quisiera hacer énfasis que todos los partidos políticos de esta Cámara y del Senado estuvieron invitados. Permítame, a todo esto. Diputada, ¿con qué objeto, diputado Vidal Llerenas? Sí, me acepto una pregunta, la oradora. No la acepto, presidente. No la acepta, diputado. La ley de seguridad interior fue votada por esta Cámara de Diputados. Fue enviada a la Cámara Revisora. Se escucharon allá todas las voces. El proceso reglamentario de esta Cámara fue cumplido a cabalidad. Y para contestar concretamente todo lo que se ha dicho falsamente sobre esta ley, quiero afirmar de frente a la nación, de frente a todos, hasta mi familia, que es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar el país. ¡Ya basta! ¡Basta de estar mintiendo! Estamos haciendo nuestro trabajo y esta ley de seguridad interior la necesita México, la necesita Tamaulipas, la necesita mi pueblo. Y por eso estoy aquí, para darle un marco a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.